barrio de clase más desposeída. Y la idea es que los profesores, como son los que los conocen a ustedes, le vamos a dar las cosas. Ellos hagan la distribución, porque es posible que haya niños que tengan todos sus cuadernos y hay algunos que quizá todavía les falte. Entonces, ahí bien ustedes los reciban, ustedes hagan las entregas. Por ahora son cuadernos para años. Ven y de. Vamos a ver cómo incrementamos lo que es la variedad y si los animamos a que hagan lo que hacen otras escuelas, las instituciones que nosotros también apoyamos. Y es que hacen concursos de lectura, concursos de pintura, concursos de aptitudes, de capacidades, competencias. Y para eso la cooperativa siempre aporta ya obsequios, como bicicletas, computadoras, etc. La idea es estimularlo a que se porten bien, a que no dejen la escuela por nada en el mundo, a que si se mudan de aquí al pueblo que vayan, le exijan a su papá y a su mamá de que lo sigan poniendo a estudiar, que lo sigan poniendo a estudiar. Esa es la idea y muy buenos días. Bueno, ¿qué ustedes tienen que decir? Nada. Pues sigan en su labor. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Mira. Y yo después ahora. Eso lo va a repartir. Si tenga alcancía, O sea, todo se van a acabar. Venden a ahorrar. Todo se van a acabar. Ah, mire, yo le voy a traer después la alcancía para que vea hombre. Claro que sí. ¿Y en qué curso están ustedes? Todo lo demás le van a hacer llegar. Sí, ya, entonces. Sí. ¿Le decimos?